Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver, entre otras noticias, todo lo que tiene que ver con la grave lesión de Ansu Fati. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, chicos, vamos a analizar ya la primera noticia. Y es que Memphis Depay ha dejado un claro mensaje que le acerca al Barcelona. El holandés es el futbolista que Ronald Koeman pidió a la directiva del Barça para apuntalar la posición de delantero centro, después de comunicarle a Luis Suárez que no contaba con él. El internacional, que termina contrato con el Olympique de Lyon en junio de este próximo 2021, suponía una gran oportunidad de mercado y se mostró dispuesto a vestir de azulgrana, pero finalmente la operación se fue al traste. Para incorporar a Memphis Depay, el Barça necesita liberar masa salarial de la plantilla, ya que todos los clubes están sujetos a la normativa del fair play financiero. Supuestamente, el delantero holandés hubiese sobrepasado el límite, por lo que, para concretar su llegada, era necesario librarse de una ficha importante. El sacrificado debía ser Ousmane Dembélé, que estuvo cerca del Manchester United, pero que finalmente echó para atrás la operación. En este inicio de temporada se está demostrando que la llegada de Memphis Depay es una necesidad real de la plantilla para incrementar el potencial goleador del equipo, y el propio Ronald Koeman reconoció que se volverá a intentar su fichaje en enero con una oferta a la baja para el Olympique de Lyon, aprovechando su situación contractual y presionando al conjunto francés con la posibilidad de poder tenerle gratis en verano. Además, el FC Barcelona sabe que el propio Memphis Depay estaría encantado de vestir de azulgrana, y de hecho, en una entrevista para Telefut, el delantero holandés ha arremetido contra el Olympique de Lyon por su falta de ambición. Ganar títulos debería ser nuestro objetivo, aunque no puedo decir todo lo que se me pasa por la cabeza sobre lo que está pasando, lo que estoy viendo en el club. Hay cosas que no puedo decir, honestamente. Hay que recordar que sus quejas vienen motivadas por el hecho de que el Olympique de Lyon es décimo en la Ligue 1 y esta temporada se ha quedado fuera de las competiciones europeas. Comenta, para todos los jugadores debería ser una motivación venir al Lyon, porque es un club muy grande y la gente tiene que darse cuenta de eso. Vienes aquí para ganar trofeos, al menos debería haber esa mentalidad. Depay sabe que llegando al FC Barcelona estaría en un equipo competitivo, ahora en construcción, con un entrenador que le conoce bien y sabe cómo sacarle partido. Tras la lesión de Ansu Fati, Ronald Koeman todavía ve más imperiosa la necesidad de fichar a un delantero centro. Las últimas declaraciones del internacional neerlandés parecen una fórmula de presionar al Olympique de Lyon para que le deje salir pronto. Por tanto, ha cambiado la actitud de Depay en el Olympique de Lyon. Hasta hace poco él estaba a gusto, lo había dicho públicamente, pero ahora mismo él comenta que en el Olympique de Lyon no hay esa ambición de ganar títulos. Vamos a hablar ahora de Claudio Bravo, que ha hablado sobre Marc-André Ter Stegen. El Barça superó con claridad al Real Betis en el Camp Nou, si bien es cierto que los culés volvieron a evidenciar serios problemas en la retaguardia a la hora de frenar los contragolpes del conjunto verde y blanco. Un encuentro bastante especial para Claudio Bravo, quien regresaba a la ciudad condal, pero custodiando los palos de los andaluces. Después del choque, el bicampeón de la Copa América con la selección de Chile aclaró cualquier tipo de malentendido en su sintonía con Marc-André Ter Stegen ante los micrófonos de Movistar. Comentó: hablamos con Ter Stegen, los dos charlamos de cosas más personales que de fútbol, tuvimos una relación buena, más allá de que la prensa publicara otras cosas, tuvimos amistad y competitividad para lograr los títulos que necesitaba el club. Por tanto, chicos, Bravo que desmiente cualquier tipo de controversia que tuviera en su día con Ter Stegen. Vamos ahora a hablar de cómo podría jugar el Barcelona a partir de ahora tras la lesión de Ansu Fati. Y es que suenan las alarmas en el Barça. La lesión de Ansu Fati, la cual puede terminar siendo de larga duración, obligará a Ronald Koeman a tener que agitar un poco la pizarra, debido a que, pese a contar con nombres propios de alto nivel para ocupar esa zona, necesitará encontrar nuevas vías hacia el gol.
teniendo en cuenta que perdió a uno de sus jugadores más determinantes en el último tramo de la cancha. Y es que el Barcelona tiene varias vías para suplir la baja del canterano, por ejemplo, mantener el 4-2-3-1. Esta parece ser la opción más viable, seguir con el 4-2-3-1 o 4-4-2 colocando a Pedri o Philippe Coutinho en la banda izquierda, como contra el Betis, y a Lionel Messi más Antoine Griezmann en punta, Dembélé o Trincao en la banda derecha, fijando y siendo más agresivos por ese costado. Esto forzará a Jordi Alba a jugar más arriba debido a que Pedri o Coutinho siempre interiorizan para jugar por dentro, lo que generaría problemas si ya están Messi y Griezmann pisando esas zonas. La otra sería colocar a Griezmann por la izquierda, como la temporada pasada, y apostar por Coutinho y Pedri. De todas maneras, Griezmann baja mucho el nivel cuando está pegado a la banda. Luego el 4-3-3, esta apuesta sería interesante con el ingreso de Coutinho y Pedri como interiores izquierdos y escalonar la zona de volantes con Pjanic y Frenkie de Jong. La duda sería ver si se podría mantener a Griezmann y a Messi como falsos 9 y cambiar el costado de Dembélé, y el otro extremo dependería de quien sea el falso 9, pero a menos que pase algo excepcional, la mejor opción es mantener a Messi en el carril central. Por tanto, varias variantes de Koeman para suplir por ahora la baja de Ansu Fati, pendientes también, como hemos dicho anteriormente, del posible fichaje de Depay. Vamos ahora a hablar, chicos, ya para finalizar, de las similitudes que hay entre la lesión de Ansu Fati y la que tuvo también en su día Leo Messi. Y es que el canterano Ansu Fati vio cortadas sus alas este sábado en forma de su primera lesión grave como jugador. El jugador del Barça se rompió el menisco ante el Betis y ahora tendrá que tomar junto a sus allegados la decisión más importante de su carrera. Por un lado, el atacante azulgrana puede decidir retirarse el menisco, lo que conllevaría un menor tiempo de recuperación y le permitiría recuperarse al 100% mucho antes. Sin embargo, esta retirada del menisco dañado, habitual hace años, está cayendo en desuso últimamente por las contradicciones a largo plazo. Todo hace indicar que Ansu Fati optará por suturarse el menisco y, aunque se perderá la competición prácticamente hasta marzo, no comprometerá su estado físico de cara al futuro. Pablo Alfaro, exjugador y doctor, también recomendó que el jugador se cosiera el menisco en Movistar Plus. Al respecto dijo: la cirugía avanza mucho. Hace años una lesión de este tipo invitaba a los cirujanos a extirpar el menisco. Ahora se opta normalmente por suturarlo. Es más periodo de baja, pero da más garantías para el futuro. Curiosamente, Ansu Fati tendrá que enfrentarse a su primera lesión grave desde que es profesional, con apenas 18 años, lo que aumenta las similitudes con Leo Messi. El argentino, que explotó durante la temporada 2005-2006, se perdió la final de la Champions League en París, pese a ser ya un habitual en los esquemas de Frank Rijkaard, por una lesión importante. El argentino sufrió un desgarro muscular en marzo, que le tuvo fuera por casi 2 meses y medio, unos 74 días, una cifra que ahora se antoja incluso escasa en comparación al problema de menisco de su compañero de equipo. Por tanto, chicos, similitudes entre los dos casos. Vamos a ver, estaremos pendientes, ya que este mismo lunes operan a Ansu Fati. Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!